empiezas a compartir, Miguel. Ah, buenísimo, buenísimo. Ok. Está bien, Jason. Listo. Entonces comienzas con el video igual. Sí. Bueno, vamos aceptando a las personas que se están conectando por acá por Zoom, ¿ya? Muy bien. No, ya después que te dé el pase, ahí empiezas a compartir, Miguel. Ah, buenísimo, buenísimo. Ya están ingresando por acá los participantes. Y muchas gracias por su puntualidad. Acá tenemos a Edward Barrientos, Emilio Grandi. Muy bien. Así que, bueno, ahí siguen ingresando los participantes para poder escuchar la conferencia del día de hoy. Vamos a esperar unos minutos más mientras que siguen ingresando, porque por acá los sigo aceptando. Ya estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube de Tech Energy, así que vamos a esperar unos minutos más para que sigan ingresando los participantes. Buenas noches a los que ya han ingresado. Aquí tenemos a Edward Barrientos, Henry Garibay, muy buenas noches. Carlos Amané, Emilio Grandi. Juan Salazar, Milton Ronnie Peña, ¿no? Y mucho más. Así que por acá tenemos también a Víctor Delgado. Así que bueno, mientras que va ingresando, pues les quiero dar la bienvenida a esta conferencia del día de hoy. Iniciamos la conferencia, vamos a respetar el tiempo de las personas que han ingresado temprano para poder escuchar la información de valor que nos van a presentar el día de hoy nuestros ponentes. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante acerca de tecnologías eficientes y escalables en proyectos de cogeneración. Si quieren saber qué es cogeneración, si tal vez no dominan muy bien este término, quédense hasta el final de esta conferencia porque va a estar muy interesante la información que nos van a brindar nuestros ponentes. Así que hemos tenido la oportunidad de que en esta ocasión vamos a contar con dos personas que son especialistas en temas de cogeneración y que tienen muchos años de experiencia. Les voy a presentar al señor Galo Arzube, que es gerente general de Master SI. Y a Miguel Suárez, que es especialista y representante de la marca Castor. Así que muy buenas noches, Buenas Miguel. noches. Muy buenas noches, Galo. Muchas gracias por estar presente y conectarse desde temprano conmigo para poder establecer todas las conexiones. Una vez más, le doy las gracias por darse el tiempo y darnos esta oportunidad de poder conocerlos a ustedes y poder conocer acerca de un poco de la experiencia que han podido tener a lo largo de estos años desarrollando este tipo de proyectos. Buenas noches, Jason. ¿Se me escucha bien por ahí? Buenas noches, Miguel. Sí, se te escucha perfecto. Buenísimo, buenísimo, Jason. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los participantes. Quiero empezar primero agradeciéndote, Jason, por la invitación y agradecer también a Tech Energy. Y más que nada para poder saber un poquito más de, o informarles un poquito más de esta, del tema de cogeneración y de esta tecnología eficiente, ¿no? Que es Capstone.
Entre una de las cosas ahí, vamos a el tema de las preguntas, lo vamos a dejar ahí por el chat, por ahí se van a resolver al final. Yo me presento un poquito, yo soy especialista de los equipos Capstone en Master SI, Master Suministros Industriales. Como Master Suministros Industriales, pues nosotros somos distribuidores de esa tecnología desde el 2018. Nosotros formamos parte de una organización que tiene más de 50 años haciendo ingeniería, servicios y proyectos. Bueno, en esta primera parte, voy a dividir, más que nada vamos a dividir esta información en dos partes. En esta primera parte voy a hablarles un poquito de la tecnología de la microturbina, ¿sí? Y en una segunda parte, el ingeniero Galo Arzúbel les va a hablar del tema de cogeneración y las aplicaciones de la microturbina Capstone en estos temas, ¿no? Voy a empezar compartiendo un videíto de introducción de Capstone para que puedan saber un poco más de la tecnología. Cuando el precio de la electricidad sube, las empresas tratan de bajar sus costes de energía. Dos tercios de la energía se pierden en su transportación desde el lugar de origen al de destino y se ven limitadas con una infraestructura añeja que no cumple con la demanda actual de energía segura y confiable. Hace más de 20 años, Capstone desafió nuestra dependencia en la generación de energía centralizada y fue primera en el mercado en desarrollar una microturbina comercialmente viable. Capstone redujo el tamaño de la planta de energía y disminuyó las emisiones drásticamente. Millones de horas de operación después, las microturbinas Capstone aún suministran energía confiable a locaciones fuera de la red eléctrica y usan la energía de los gases de escape para calentar y enfriar edificios, lo cual aumenta la eficiencia y reduce los costes de servicios. Las turbinas también suministran energía segura a instalaciones esenciales y transforman el desperdicio de los procesos industriales y agrícolas en energía limpia y renovable. Las microturbinas Capstone ahorran energía, dinero y protegen el medio ambiente. Capstone ofrece una gran variedad de turbinas modulables, desde 30 kilovatios a más de 10 megavatios. Más de 6.500 unidades despachadas en todo el mundo para las industrias del gas y del petróleo. Calor y energía combinados. Enfriamiento combinado, calor y energía. Cargas críticas. Energía renovable. Vehículos eléctricos híbridos. E industria marítima. Los controles Capstone, los paneles eléctricos y los acuerdos de servicio a largo plazo permite que los clientes implementen la tecnología Capstone sin tener que ser expertos en energía. Y en las raras ocasiones que requieran ayuda, nuestros servicios de apoyo y de distribuidores locales están disponibles para atenderlos. Las microturbinas Capstone tienen un diseño sencillo con una sola parte móvil. Usan cojinetes de aire que no requieren aceites, refrigerantes ni lubricantes. Solo necesitan mantenimiento periódico y ofrecen hasta un 99% de disponibilidad con el coste total de propiedad más bajo en la industria. Como las microturbinas limpias y ecológicas Capstone producen menos emisiones que la red eléctrica o que equipo de combustión interna, instalar una microturbina C1000 en una aplicación de cogeneración equivale a eliminar 640 autos estadounidenses para pasajeros de las carreteras. 1000 microturbinas C1000 reducen tanto dióxido de carbono de la atmósfera como los árboles del Bosque Nacional Yosemite.
La tecnología comprobada Capstone, con decenas de millones de horas de operación por todo el mundo, ha hecho de la compañía el líder mundial en el mercado de sistemas de microturbinas de baja emisión. Las microturbinas Capstone ahorran energía y protegen el medio ambiente. Bueno, por aquí era un poquito de como introducción a las microturbinas Capstone, esa tecnología. Ahora vamos a pasar ahí con la presentación. Ahí, no sé si Jason me puedes confirmar si se ve la presentación. Ya, Miguel. Buenísimo. Listo, perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la tecnología Capstone, como les decía, de la microturbina en esta primera parte. Yo les voy a comentar ahí un poquito y vamos a empezar ahí con el tema de Capstone, ¿no? Un poquito de Capstone. Bueno, Capstone es un fabricante americano de generadores de energía ubicado en California, Estados Unidos. Siempre digo el tema de California porque es un estado con certificación LEED, que viene a ser liderazgo en energía y diseño ambiental. Y bueno, Capstone se preocupa mucho en reducir las emisiones contaminantes, ¿no? Y gases de efecto invernadero, que es uno de los beneficios de Capstone. Entre las microturbinas, tamaños de microturbinas que nosotros podemos tener con Capstone son de 30 kilowatts, 65 kilowatts, la más grande es de 200 kilowatts, y de ahí vienen, vamos a llamar así, estos equipos que son escalables y vienen a ser de 600 kilowatts, que viene a ser 3 de 200, luego de 800 kilowatts, que vienen a ser 4 de 200, y también un mega, que viene a ser 5 de 200 kilowatts, ¿no? Y otra de las ventajas también de la microturbina es que puede utilizar varios combustibles, ¿no? Tanto gaseosos como líquidos. Ahora más adelante lo voy a hablar un poco más, ¿no? En el tema del mercado, los segmentos de que está Capstone es mucho en el tema de la eficiencia, en el mercado de eficiencia energética, vamos a llamar así, en industria, en comercio, en edificios, en hospitales, ¿no? Donde se tenga que utilizar la energía, donde se tenga que utilizar también la energía térmica, aprovechando ahí los gases de escape de la microturbina. También está el mercado de oil and gas, el mercado también de energías renovables, vamos a llamar así, en estos de biogás, y aquí muchos se utilizan en biodigestores y también en rellenos sanitarios. También se encuentra Capstone en telecomunicaciones, en el mercado de telecomunicaciones, en data centers y también en el tema de transporte, ¿no? Un poco aquí con esto es qué impulsa a la industria a utilizar esta tecnología, ¿no? Esta tecnología Capstone. Una de las cosas que impulsa, pues, es la confiabilidad, la disponibilidad y el tiempo de actividad del equipo. También está la capacidad para integrarse a múltiples recursos energéticos. Entre otras las cosas es las emisiones, bueno, regular las emisiones. Y también, pues, el enfoque de la gran mayoría es el tema de la reducción de los costos operativos, ¿no? Costos operativos, porque más adelante ahora vamos a ver el tema del mantenimiento. El mantenimiento es muy bajo aquí con Capstone, las microturbinas. Se habla un poco de innovación, ¿no? De que las microturbinas son, pues, son microturbinas de la próxima generación, ¿no? Y esto porque, pues, tiene un diseño de enfriamiento por aire. Eso significa que no necesita un mantenimiento al sistema de enfriamiento, y además tampoco es necesario el tema de manejar los desechos. Esto ocurre igual con el tema de la lubricación, porque la microturbina no necesita lubricación, no necesita aceites. Eso también ayuda al tema de los desechos. No es necesario manejar eso. Es muy rico en oxígeno, ¿no? Los gases de escape son muy ricos en oxígeno. Estamos hablando de un aproximado 18% de oxígeno. No es ruidoso, estamos hablando de 65 decibeles a 10 metros. Y la gran capacidad que también tiene para trabajar con diferentes combustibles, ¿no? Ya sean líquidos o gaseosos. El tema de que es un diseño modular,
que es escalable, algo que les hablaba ahí del tema de que se puede, de los de 400 kilowatts, que son 600 kilowatts, que son 3 de 200, y así sucesivamente hasta llegar al mega. El monitoreo remoto, importantísimo, y también eso es lo que les hablaba del mantenimiento mínimo, ¿no? Generalmente está programado un mantenimiento por año. Entonces, una de las cosas es, ¿qué es una microturbina, ¿no? Entonces, por ahí la microturbina, una microturbina es una turbina radial con cojinetes de aire, ¿no? No necesita lubricación, no necesita aceites para lubricarlo. En las configuraciones, como les comentaba, un poco del tema del diésel o lubricantes gaseosos, estamos hablando de LP o de gas natural, también de biogás, ahora más adelante vamos a conversar también un poco de eso. Importantísimo que la microturbina tiene un recuperador. Y lo que más tiene la microturbina, lo más importante es, vamos a llamar así, la mayor tecnología es, lo tiene en la electrónica de potencia, ¿no? Y esta en la electrónica de potencia está pues que tienen una tecnología de inversor para potencia de salida, pueden trabajar a 400, 480 en voltaje corriente alterna, o de 50 a 60 Hz en frecuencia, e importantísimo es que la sincronización es incorporada, ¿no? No se requiere paneles de sincronización, y esta sincronización, o esta tecnología es electrónica de potencia, además de sincronizar, también protege, y también el tema de comunica, ¿no? Está con el tema de comunicación muy, lo utilizan para eso. Y bueno, tiene un paquete pues completo enfriador de aire que requiere, vamos a llamar así, no requiere líquidos para enfriar, ¿no? Solo utiliza el tema del aire. ¿Por qué una microturbina, no? Pues aquí ustedes ven a la derecha la microturbina. Esta es la microturbina, esta es una C200, ¿ya? De 200 kilowatts. Y en esta microturbina está aquí todo lo que comparado con un grupo electrógeno se puede requerir, ¿no? Y por eso acá es un poquito la comparación, ¿no? Si nosotros tenemos un grupo electrógeno, nosotros el grupo electrógeno tenemos que tener aquí un tanque de diésel, requerimos un sistema de enfriamiento, vamos a requerir pues lubricantes, un almacenaje para los lubricantes y luego para desecharlos también, vamos a necesitar un panel de sincronización, y bueno, en esta parte pues vamos a necesitar también un equipamiento para tratar los gases de escape, ¿no? Para tratar de reducir la contaminación ambiental. Todo esto, lo que les he dicho, que se requiere con un grupo electrógeno, un motor, pues está dentro aquí, en la microturbina. ¿Sí? Ahora les vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Entre uno de las ventajas de la microturbina, pues está las diferentes configuraciones en combustible, es muy baja el tema de las emisiones, puede trabajar con corriente continua también, tiene opción para trabajar con corriente continua, tiene una rápida respuesta, como ventaja operativa, pues los mantenimientos son muy bajos, ¿no? Como les había comentado, es un mantenimiento por año. Operativamente también pues no hay cambios de combustibles, no hay cambios, perdón, de aceites, de lubricantes, no necesita aditivos, es silencioso, no tiene vibración. Y entre las ventajas pues de integración, entre una de las cosas que no necesita pues un sistema de enfriamiento de agua, y también el tema de las vibraciones que les había comentado, ¿no? Importantísimo que no necesita un panel de sincronización, ya viene el panel de sincronización, ya viene la sincronización ahí, en la misma microturbina. Y importantísimo también la recuperación de calor. En el tema de la microturbina en sí, acá podemos ver una microturbina C1000, ¿sí? Esta microturbina C1000, como les había comentado, son 5 microturbinas C200, 5 microturbinas de 200 kilowatts, que están integradas aquí. Aquí podemos observar la parte de los gases de escape, por donde se van los gases, se emiten los gases. Tenemos un controlador,
aquí tenemos un controlador que sincroniza las 5 microturbinas, ¿sí? Una de las cosas importantes acá es el tema de la conexión de combustible. Aquí está, se puede observar por aquí la parte de la conexión de combustible, aquí se ve un poco más grande. Y aquí pues tiene toda la parte de las barras para que uno se conecte, ¿no? Las barras de conexión, y aquí pues pueden ver 5 switches, que son los 5 switches, un switch para cada microturbina. Las 5 microturbinas ya están aquí conectadas, trabajando en sí, para generar los 1000 kilowatts, ¿no? En el tema del proceso de la microturbina, aquí un poquito les voy a comentar rápidamente, luego lo vamos a ver también en un video, les voy a mostrar. Pero, importantísimo aquí que el tema de la energía, bueno, primero la microturbina, el generador de la microturbina, a ver, agarra o utiliza la energía inicial, ¿no? Ya sea de la red o de las baterías, ¿sí? Esto hace que el generador funcione como motor. Esto hace que el compresor, pues, empiece a funcionar, ¿sí? El motor empieza a funcionar por aquí ingresa el aire, ¿sí? Por aquí ingresa el aire. Entre una de las cosas es que el aire comprimido empieza a pasar por aquí, ¿sí? Se va por aquí el aire comprimido, entra el recuperador, ¿sí? Este aire que ingresó al compresor. Se va para el tema del recuperador. Aquí, pues, los gases, el aire se calienta, y pasa, pues, a la cámara de combustión, ¿no? Pasa a la cámara de combustión, donde, con el ingreso del combustible, pues, lo que hace, emite, pues, el tema de los gases de escape, unos gases calientes, hace el tema de gases calientes, y unos gases calientes que pasan por el tema de la turbina, ¿no? Transmite la turbina. Viene por aquí. Una de las cosas es que la turbina, aquí, lo que hace es, empieza con estos gases calientes a gran presión, y que funciona continuamente. La turbina, pues, transmite la energía mecánica al compresor, y a la vez también la misma microturbina, acuérdense que este es un mismo eje, también transmite energía mecánica al generador, al motor, la cual acá convierte, pues el motor lo convierte, la energía mecánica en energía eléctrica, y aquí empieza, pues, a funcionar ya la microturbina tal cual, ¿no? A generar la energía eléctrica. Acá entra una de las cosas es que luego aquí estos gases de... los gases de escape, que viene a menor presión luego de la microturbina, luego de haber pasado por la turbina, se van al tema del recuperador, y luego el recuperador, pues, entregan aquí calor al aire comprimido, y por aquí luego pasan el tema de los gases de escape, ¿no? Esto todo lo que les he explicado, esto la microturbina lo hace en cuestión de segundos, ¿no? Ahora más adelante vamos a mostrarles un videito sobre esto. Bueno, la electrónica de poder, ¿no? Entonces, una de las cosas es algo de lo que les había comentado, ¿no? Cómo, vamos a llamar así, se utiliza la microturbina utiliza un rectificador para convertir la potencia de corriente alterna a corriente continua. La potencia de corriente continua se invierte nuevamente en la potencia de corriente alterna con la frecuencia y el voltaje deseados, ¿no? Acá es un poquito lo que se muestra aquí, ¿no? La corriente alterna, cómo se convierte en corriente continua, y con este rectificador, pues, convierte en la continua de nuevo en corriente alterna. Entre una de las cosas es que la electrónica de poder hace que sincronice este equipo en las microturbinas, cuando se utilizan varias microturbinas a la vez, como estábamos hablando de esta C1000, ¿no? En este tipo de multipacks, en este equipo de paquetes de microturbinas, la tecnología o la electrónica de poder hace que esto pueda funcionar así. Y otra de las cosas es que la potencia de salida del generador de turbina se realiza ajustando la velocidad del motor de la turbina, ¿no? Esto es de acuerdo a la velocidad en la que gira la turbina, va generando el tema de la energía. Bueno, hay tres modos de operar la microturbina, ¿sí? Un modo es el tema de Grid Connect, ¿sí? Que el Grid Connect, entre una de las cosas es que está conectado a la red,
como se ve aquí, la microturbina está conectada a la red. Esto vamos a llamar así, este sería la red. Una de las cosas importantes es que en Grid Connect la microturbina sincroniza automáticamente la red y con esto puede copiar el tema del voltaje y el tema de la frecuencia, ¿no? Entonces, vayamos en este ejemplo, ¿no? En Grid Connect, la microturbina, la cual está aquí, y vamos a imaginar que, bueno, la microturbina está conectada a la red, como lo pueden ver aquí. La microturbina, imaginemos que sea una microturbina de 200 kilowatts, ¿no? Vamos a poner acá 200 kilowatts. Que no se ve bien. Bueno, 200 kilowatts. Imaginemos que necesitamos una carga. Al final la carga es de 300 kilowatts. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer aquí en Grid Connect, aquí la microturbina está, también puede ver que está conectado al medidor. Entonces lo que va a hacer la carga es, primero va a utilizar los 200 kilowatts de aquí de la microturbina. Y como habíamos dicho en este ejemplo, la carga es de 300 kilowatts, los otros 100 kilowatts lo va a utilizar de la red, ¿no? Que va a ir al medidor aquí. Entonces, los otros 100 kilowatts lo va a utilizar de aquí. Entonces, por ahí podemos ver un poquito como ejemplo para que puedan entender cómo funciona en Grid Connect. En el tema de standalone, pues una de las cosas es que en standalone, las microturbinas cuentan con un sistema de baterías, está equipado con un sistema de baterías, y la batería, pues, con esto se proporciona, mejor dicho, uno puede proporcionar el voltaje y frecuencia configurados por el mismo usuario a cargas aisladas de la red, ¿no? Entonces aquí tenemos, en este ejemplo tenemos la microturbina, vamos a llamar así, de 200 kilowatts, y le vamos a entregar, pues, a la carga le vamos a entregar los 200 kilowatts, ¿no? De aquí viene. Y luego tenemos el otro modo, que es el dual mode. El dual mode, pues, funciona en estas dos, ¿no? Con estos dos modos, ¿no? Grid Connect y Stand Alone, ¿no? Funciona en Grid Connect cuando la red está disponible, ¿sí? Como podemos ver acá, cuando la red está disponible, y cambia a Stand Alone a independiente cuando la red se desconecta, ¿no? Entonces aquí podemos ver la microturbina, tenemos la microturbina, aquí tenemos el tema de la red, ¿sí? Como el tema acá, pero pueden ver que acá hay como un switch, ¿no? Entonces, acá se puede utilizar de los dos modos, ¿no? Ya sea conectado a la red, o imaginemos que en la red aquí se vaya el tema de la red, la microturbina, la energía de la red, la microturbina puede funcionar tal cual con las baterías, ¿no? Y le puede entregar carga así al mismo, a la zona. Voy a mostrarles acá un videíto de que cómo funciona la microturbina, ¿sí? El proceso de la microturbina, para que lo vean. Bueno, uno de los componentes ahí de la turbina importantísimo es que tiene una única pieza móvil, que es este, el eje, ¿sí? Y que tiene, pues, cojinetes de aire, ¿no? ¿Cómo funcionan, pues, estos cojinetes de aire? Es importantísimo. Aquí tenemos el eje. El eje, pues, funciona aquí. Entre una de las cosas es que el eje nunca choca con la otra parte metálica, porque tienen aquí unas láminas, que pueden ver aquí. Es una de las láminas de eje y otra es la lámina de resorte, ¿no? Entonces, estas hacen que la microturbina esté suspendida, son cojinetes de aire, hace que la turbina, o el eje, perdón, esté suspendido en el aire, ¿no? En el funcionamiento. Y cuando no está funcionando, pues hace que la microturbina, más que nada, o el eje se centre.
Para entender un poquito más, aquí les voy a dejar un videito para entender el tema de, la, de estos cojinetes de aire. For machines you don't need a microscope to see, the answer to lubrication may be found in the air. This is a microturbine power generating system manufactured by Capstone Turbine Corporation. The heart of the machine is the generator that runs at 96,000 revolutions per minute. What I have in front of me is a cross-section of a Capstone microturbine generator. What happens during the combustion process is we bring air through the turbine, which drives a shaft and compressor wheel and drives the generator, which produces 60 kilowatts of energy. What I have in front of me is that shaft removed, which rides here where my fingers are on cushions of air in the single moving part of a Capstone microturbine. The same technology will one day revolutionize jet aircraft engines, making them oil-free. That's the dream behind a NASA research project that created this test rig. Like the power generating systems, it floats a spinning turbine shaft on a cushion of air. The advantages of air over conventional lubricants is less drag. It doesn't break down over time. It's not needed to be replenished as conventional oils or greases do. And it increases the overall performance and reliability of the rotating parts. This machine's secret is a foil air bearing, which has two components. The top foil, made of a high temperature alloy, and a corrugated bump foil. At speeds above 2,000 revolutions per minute, a thin film of air separates the shaft from the bearing surfaces. If you provide this kind of an air bearing for jet engines, it turns out that you can not only eliminate 15% of the engine weight, but you can also eliminate half of all the engine maintenance costs. Air lubrication is also clean. This futuristic technology doesn't leak or burn oil like conventional turbo machinery. And there's no used oil to get rid of. It's abundant as a resource. It's green friendly. It's environmentally friendly. And more importantly, it provides for improvements in product performance heretofore not known in conventional types of bearings and lubricants. Bueno, aquí vemos los tamaños de la microturbina. Y aquí mostramos un poquito, ¿no? Para ver los tamaños. Acá tenemos la C30, la C65, la C65. Esta es una C65, pero con intercambiador de calor. Ahí pueden ver el tamaño. Aquí en la parte de arriba está el intercambiador. Luego tenemos la C200. La C200 con intercambiador de calor, que lo pueden ver en la parte superior. Y luego vienen los módulos C600. Como les había comentado, son tres C200, la C800 y la C1000, ¿no? Ahora sí. Aquí pueden ver los equipos, ¿no? Lo que les había comentado un poquito. Entre una de las cosas es esto, lo que les comentaba. Aquí es un contenedor de... Esta es una microturbina C1000, ¿sí? 5C200, aquí están los gases de escape, aquí se puede ver un poquito cómo están conectadas las 5, ¿no? Cómo están en la parte interna. Entre una de las cosas es el tema de la redundancia, ¿no? Y la resiliencia. A ver, acá es un poquito de que la microturbina, como les había comentado, podemos empezar, por ejemplo, en este caso, con unas C600, son 3200. Podemos empezar así porque de repente en ese momento la carga que necesitamos es 600 kilowatts, ¿no? Pero imaginemos que en nuestra operación pues aumenta la carga y necesitamos una microturbina adicional, energía adicional, entonces podemos instalarle una microturbina más de 200 y hacer que sea de 800 kilowatts. Igual todo esto va configurado a uno solo. Y también pues sirve para el tema de que se pueda... vamos a llamar así, y de igual manera, podemos superar el tema de la carga y podemos meter otra microturbina más de C200.
Entre una de las cosas aquí es que sirve, más adelante les voy a comentar, pero en el tema de mantenimiento, que es importantísimo, porque yo puedo hacer que trabajen, ejemplo, de estas 5 microturbinas, para hacer el mantenimiento, puedo hacer que trabajen estas 4 y dejar una, y a esta la puedo hacer mantenimiento, ¿no? Y luego así relativamente, ¿no? Entonces ahí se habla mucho de la disponibilidad del equipo, que puede ser a casi el 99%, que le dicen, ¿no? Entre uno, un poco de lo que les había comentado, el tema de los combustibles que se utilizan, la configuración del combustible de esta microturbina es con gas natural, con GLP, ¿sí? También con biogás de relleno sanitario, biogás de digestores, diésel, también estamos hablando de estos ácidos fuertes, ¿no? Este gas ácido. Una de las cosas, como les había comentado, de Capstone es que se preocupa mucho por el tema de las emisiones, ¿no? Y acá se muestra un poquito el tema de las emisiones cómo es, ¿no? Acá comparado con motores reciprocantes en monóxido de carbono, 340 partes por millón puede botar este motor, una turbina gas 50 y la microturbina está en menos de 25, ¿no? Igual acá pueden ver en el tema del monóxido de nitrógeno, ¿no? Aquí les voy a mostrar un video porque quiero hacer una comparación de cómo es el tema de los sonidos o el ruido, ¿no? Les decía que no era muy ruidoso, 65 decibeles. Y aquí un ejemplo para que observen, ¿no? El ruido que hace la microturbina trabajando. I'm at the H2 Oasis Water Park in Anchorage, Alaska, standing next to a running Capstone C65 microturbine. It runs at about 68 to 69 decibels standing right in front of the machine. So there is no OSHA hearing protection required. There's no personal protection equipment required either because, as I said, they don't get hot and they don't vibrate. Like most microturbine installations, this one is sitting outside. Between these 4 machines, there's 260 kW of turbine power producing about 1.5 million BTUs per hour of hot water. Y le voy a dejar otro videito para que comparen con un grupo, ¿no? Bueno, lo ruidoso de este tipo de equipos, ¿no? De estos grupos electrógenos, y ahí veían cómo también los gases que botan, ¿no? Lo que emiten, son muy contaminantes. El tema de, ahí para retomar aquí el tema del monitoreo remoto, ¿no? Importantísimo que el monitoreo remoto, bueno, la microturbina pues puede ser monitoreado remotamente, solamente hay que pues conectar una laptop, una PC industrial a la microturbina, sí, al panel, a este módulo que está interno, y hay que conectar la laptop industrial a internet, ¿no? Entonces uno lo puede monitorear desde otra PC, vía internet o también por un smartphone, ¿no? El tema ahí del mantenimiento, importantísimo, ¿no? A ver, Capstone cuenta con un mantenimiento que lo llaman ellos FPP, es un plan de protección de fábrica, en el cual entre una de las cosas que hace es, pues, garantizar el funcionamiento del equipo, pero a un costo
plano, ¿no? A un costo en una cierta cantidad de años. Entonces acá un poco se puede ver el tema de mantenimiento que se hace cada 8.000 horas, ¿no? Cada 8.000 horas estamos hablando, pues, si el equipo está trabajando 24/7 todo el año, es 8.000 horas es un año. Y lo que acá se ve lo que se tiene que cambiar, ¿no? En el primer año, que serían los filtros de aire, los filtros de combustible, el igniter y los inyectores, ¿no? Cada 8.000 se hace el tema, luego cada 20.000 se tiene que cambiar la termocupla y en el caso de que tenga baterías, pues la batería. Y cada 40.000, que viene a ser cada 5 años, de igual manera, si es que la microturbina está funcionando de manera permanente, se tiene que hacer pues el overhaul, ¿no? Del motor y del generador. Acá un poquito les muestro, o quiero mostrarles el tema del mantenimiento, ¿no? Con este FPP se puede ver aquí en la parte celeste, esta línea celeste es el costo plano del mantenimiento. Se paga anualmente, ¿no? Es como un seguro en una cierta cantidad de años y comparado con un mantenimiento que no tiene el FPP, ¿no? Este plan de protección, ¿no? Y ahí se puede ver los picos de costo, esto por mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos, ¿no? Por el tema del overhaul. Y aquí un poquito pues los planes que hay, en el tema este de... Hay planes con repuestos, incluido repuestos, hay incluido repuestos y mano de obra, y ahí pues a 5 años y a 9 años, de acuerdo a lo que uno pueda ver. Y bueno, aquí les voy a dejar con el ingeniero Galo Arzúe, que les va a hablar un poquito de qué es la cogeneración, entrando ya un poquito aquí a este tema. Así que yo voy a dejar de compartir para que pueda compartir. Galo. Hola, Galo. Hola, Galo. Sí, ya ahí te escuchamos, Galo. Gracias, Miguel. Gracias, Jason. ¿Sí se puede ver mi pantalla? Sí, Galo, ya estamos viendo tu presentación. Ahora tendrías que ponerla en modo presentación. Correcto, ya estamos viendo la PPT en modo presentación, Galo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo, Miguel. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia y su paciencia. Por favor, no dejen de hacer las preguntas. Estaba viendo algunas de las preguntas que estaban haciendo que están muy buenas. Y justamente se enriquece la presentación con las preguntas que ustedes puedan hacer. Ya luego de la presentación de la tecnología que hace Miguel, me voy a centrar en lo que es comunicación y en algunas aplicaciones. Galo. Sí. Disculpa, pero no logro ver tu imagen. ¿Podrías activar tu cámara, por favor? Está activada. Ya, listo, Galo, listo. ¿Sí? Sí, correcto. Ya. Gracias. Entonces, bueno, les decía, ¿no? La cogeneración, realmente el término cogeneración pues se trata de un proceso en el cual se genera electricidad con un combustible, ya sea fósil o renovable, y luego los gases excedentes o los gases residuales, luego de esta producción de electricidad, pues se toman y se utilizan en un proceso industrial, ¿no? Pues el proceso industrial puede ser proceso comercial o inclusive podemos hablar pues de uso doméstico, ¿no? En este caso vemos en esta diapositiva pues que se muestra cómo entra el combustible a la microturbina, se genera la energía eléctrica, ¿sí? Y luego con los gases de escape que salen por la parte de arriba de la microturbina, pues podemos producir agua caliente, podemos producir aire caliente, ¿no? En el caso de un secador, podemos producir vapor también y finalmente... ya sea utilizando los gases calientes o utilizando agua caliente,
se puede producir agua helada utilizando un chile de absorción. ¿Sí? Pueden ver en la diapositiva, digamos, si es que yo genero únicamente electricidad, estas microturbinas pues tienen una eficiencia de 33%, ¿sí? Pero si es que aprovecho los gases residuales para un proceso, como les decía, en la industria, podría llegar inclusive hasta un 95% de eficiencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver las diferentes aplicaciones que se pueden dar en cogeneración y brevemente voy a comentarles digamos los pros y los contras en cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos el que para mí es quizás no quiero llamarlo el más eficiente, pero desde el punto de vista de inversión, digamos el más rentable, ¿no? Vamos a ponerlo así. O sea, yo produzco energía eléctrica, ¿no? Le inyecto 10.39 megabtu hora de combustible, produzco 1000 kilowatts de energía eléctrica, eso representa, como les decía yo, el 33%, y el otro 66%, como ustedes lo pueden ver ahí, 6.53 megabtu, se van como energía térmica en los gases de escape. Si es que yo no aprovecho esos gases de escape, pues estoy desperdiciando el 66% de esa energía contenida en el combustible, ¿no? Entonces, más bien, lo que se hace en este caso es se toma ese calor del escape y se lo lleva a algún tipo de proceso de secado, ¿no? Puede ser secado ya sea de productos agrícolas, ya sea de productos químicos. En Perú, en Lima específicamente, tenemos una microturbina de 200 kilowatts trabajando de esta manera, entregándole calor a un proceso químico, ¿no? Y aquí, como ustedes pueden ver, se puede obtener un 95% de eficiencia, ¿no? Eficiencia máxima, digamos. Por ahí vi unas preguntas. Ahí justamente se pone en esa diapositiva. Más o menos la inversión puede ir entre 1.250 dólares a 1.500 dólares por kilowatt, ¿no? Hablando pues de las máquinas más grandes. Tenemos aquí unos ejemplos de instalaciones donde se utiliza el proceso tal como lo indiqué hace un rato. En diferentes partes del mundo, aquí está una instalación en México, aquí se utilizan tres microturbinas C65, ¿no? Y que se lleva el calor directamente al proceso, ¿no? Para un secado de producto, indican ahí, ¿no? Y justamente, luego de los estudios, se estimó tener un 60% de ahorro en costos de energía de la planta, y por ende tener un payback en 3 años, ¿no? Que es bajísimo. Acá tenemos un fabricante de las bandejas de huevos, ¿no? Acá en Perú también hay un proceso similar de cogeneración, pero utilizando otra tecnología de generación eléctrica, ¿no? En este caso son, hay 4 sedes de esta planta, ¿no? En Guadalajara, Monterrey, Guadalupe y otra más en Monterrey. En un caso hay 2 microturbinas C200, en otro caso hay una C1000 más una C200 que seguramente arrancó como C1000 y luego justamente por su carácter escalable se le puso una C200 al lado. Y están en Guadalupe una unidad C600 y 2 C800 en Monterrey también, ¿no? Esto aquí ya es en una planta de cerámicos en Tennessee. Esto es algo que no mencioné, pero es uno de las principales aplicaciones, ya sea cerámicos, ya sea ladrillera. Nosotros hemos estado también visitando clientes de ladrilleras. En Bolivia hay una que está funcionando hace 6 meses, si no me equivoco, de manera muy exitosa, ¿no?
Luego vamos a pasar a agua caliente. En este caso, mostramos aquí, pues está la microturbina. De nuevo, C1000, porque es mucho más fácil trabajarlo pensando en 1000 kilowatts. Entre el combustible, ya habíamos mencionado 10.39 megabtu hora. Y los gases de escape, como ustedes pueden ver arriba, pasan a este recuperador, ¿no? Aquí se ha puesto una unidad de recuperación externa, pero Capstone tiene unidades de recuperación de calor para producir agua caliente propias, ¿no? Entonces, esas unidades van encima de la microturbina, se aprovecha el espacio, porque esto ya es un espacio desperdiciado, y luego de salir, luego de pasar el calor hacia los intercambiadores de calor que están encima de la microturbina, pues el excedente se va pues en chimeneas también hacia el ambiente, ¿no? Aquí tenemos pues la cantidad de calor que se puede recuperar en el agua caliente y estamos hablando pues de una eficiencia máxima alcanzable de 85%, ¿sí? Como ya estamos hablando de otra inversión adicional en el recuperador de calor, ya ustedes se pueden dar cuenta que el estimado de inversión crece, ¿no? Ya se va de $1,500 por kilowatt hasta $1,900 por kilowatt, ¿no? Y entonces tenemos aquí justamente está unas fotos pues de los recuperadores de calor de una C65, de la C200 y cuando ya hablamos de C600, C800 y C1000, estamos hablando que es similar a la C200, pero van una al lado de la otra, ¿no? De nuevo, pueden tener una C1000 y solo tener dos recuperadores de calor y aprovechar el calor de 12.000 para producir agua caliente y aprovechar el calor de 12.200 para producir agua caliente y aprovechar el calor de 3C200 para secar en algún proceso, ¿no? Para llevarlo a algún proceso de secado. Y así tenemos, digamos, la entrega de dos energías térmicas diferentes. Aquí tenemos una muestra pues, de esta aplicación de producción de agua en Jamaica. Si no me equivoco, esta es una plantación, no me acuerdo, pensé que era un hotel. No, sí, perdón, es un hotel. Aquí tenemos unos equipos C65 y justamente pues parte para uso en el agua de habitaciones, parte de agua caliente para uso en la lavandería, ¿no? En México utilizan también estos equipos en un club deportivo, ¿no? En los clubes deportivos se puede aplicar bastante bien esto porque el agua caliente se lo lleva a un intercambiador de calor y se puede calentar el agua de una piscina o se puede calentar justamente el agua que se utiliza en los baños, ¿no? O agua, qué sé yo, también puede utilizarse para producir vapor en el sauna, ¿no? Y tiene algunas aplicaciones como les comentaba. Y este es un fabricante de herramientas en México. Ustedes van a ver que hay bastantes ejemplos en México porque el representante de Capstone en México tiene más de 12 años distribuyendo estos equipos y haciendo este tipo de instalación. Y si yo no me equivoco, ellos tienen más de 90 unidades implementadas y funcionando, ¿no? Luego pasamos a producción de vapor, ¿no? Yo diría que, honestamente, yo recomiendo muy poco la generación de vapor con una microturbina porque los gases de escape de la microturbina llegan a una temperatura de 280 grados centígrados, nada más. Entonces, la eficiencia que se puede obtener, si es que yo no le inyecto más calor, ¿no es cierto?, es bastante baja y la máquina que necesito es una máquina muy voluminosa. Entonces me ocupa mucho espacio, obviamente tiene un costo de inversión alto y la eficiencia pues no va a ser mayor.
Aquí ustedes pueden ver que se habla de lo que se puede obtener de caudal de vapor en libras hora, ¿no? O sea, estamos hablando de que yo podría obtener únicamente 3.800 libras hora de vapor utilizando los gases de escape de la microturbina de 1.000 kilowatts, pero se puede poner un sistema en el cual haya un quemador, digamos, que utilice los gases de escape como aire precalentado, inyecte calor quemando gas también, y ahí podemos obtener bastante más vapor, con la diferencia, pues, de que se incrementa la inversión y la eficiencia, pues, como les decía yo, no es tan alta, ¿no? Hay de cualquier manera bastantes aplicaciones de esto, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Y estamos hablando, pues, que de nuevo en México, en Guadalajara, este es un fabricante de productos químicos y utiliza el calor para producir vapor, ¿sí? Acá hay otro de empacado de carne, en México también. Y aquí podemos ver inclusive, este es interesante, esto es en Alemania, pero ustedes pueden ver cómo una microturbina está en un segundo piso. Eso es algo que no sé si lo mencionó Miguel, pero una de las características de estas máquinas, ¿no? Que su peso es bajo, si lo comparamos con un grupo electrógeno, ¿no? Que ya se imaginarán lo que pesa, pues, un bloque, pistones, cilindros y demás, ¿no? Acá se puede poner una encima de otra, si se fijan, pues, es una estructura metálica, pero no es una cosa voluminosa, ¿no? Y este de aquí, pues, también está produciendo o utilizándose para producir vapor. Luego tenemos la aplicación para producir agua helada, ¿no? Aquí tenemos, de nuevo, la microturbina C1000, produciendo 1000 kilowatts, y los gases de escape se llevan al chiller de absorción, donde se produce agua helada, ¿no? Para uso en un proceso industrial, ¿no? O si es que es un edificio, puede ser producir agua helada para utilización en aire acondicionado, ¿sí? De nuevo, como estamos hablando, pues, de equipos adicionales, el costo de la inversión es mayor y se puede llegar hasta $2,400 por kilowatt. Este es un chiller de absorción. Aquí mostramos la cantidad de toneladas de refrigeración o la capacidad de refrigeración que puede tener las máquinas según el tipo de microturbina que se utilice, ¿no? Entonces, podemos ver ya en las más grandes que una C200 puede producir 89 toneladas de refrigeración, una C800 producir 366 toneladas de refrigeración, ¿no? Aquí se habla, pues, del calor que se requiere a la entrada, y estamos hablando de la eficiencia que se puede obtener, ¿no? Una vez más, México, agua helada. Un fabricante de partes para partes automotrices, ¿no? Ya en este caso siempre turbina C1000, ¿no? Estamos hablando de grandes requerimientos de energía para sus plantas, y el calor, pues, se lleva a los chillers de absorción. En este caso no está muy claro, el chiller está acá, y la torre de enfriamiento que siempre va anexa al chiller de absorción, ¿no? Que eso es también otro de los motivos por los cuales sube el costo de inversión. Y de nuevo, otro proceso en México, una planta en México, ¿no? Este de aquí ya no son los gases directos de escape que van al chiller, sino son chillers de absorción, pero que utilizan el agua caliente que produce las microturbinas, ¿no? Si es que utilizamos un chiller de absorción que trabaja con agua caliente, el chiller de absorción va a ser menos eficiente, pero el costo de la inversión va a ser menor, porque obviamente los materiales
que requiere, pues no son tan especiales, ya que estamos hablando de agua caliente a menos de 90 grados centígrados. Si es que hablamos de un chiller de absorción que trabaja con gases directos de escape de la microturbina, estamos hablando de que requiere resistir 280 grados centígrados, a pesar de que hay chiles de absorción que resisten hasta 500 grados centígrados, que es lo que puede entregar una, un grupo de nitrógeno reciprocante, ¿no? Y estos equipos, los que reciben calor directo, van a ser más eficientes que los que trabajan con agua caliente, ¿no? Pero, como dije antes, la inversión va a ser mayor. En Medellín, Colombia, aquí también hay una aplicación. Una de las cosas que ustedes pueden ver es, estamos hablando de máquinas que están en cuartos muy, muy limpios, ¿no? Realmente el mantenimiento que se hace a estos equipos, comenzamos con que es una vez por año. Lo único que hay que cambiar en el primer año son filtros de aire, nada más. El segundo año se revisa cómo están lo que es la bujía o el igniter. Si es que no hay que cambiar, no se reemplaza. Lo mismo se hace con inyectores. Se hace mantenimiento de cada microturbina por separado. Entonces, si es que yo requiero 1000 kilowatts, solo saco de línea a una de las microturbinas de 200 kilowatts y estoy entregando 800 kilowatts a la carga que tengo en la planta, mientras doy mantenimiento, que como mencionaba, en el primer año y segundo año es muy poco tiempo el que se requiere por microturbina. Por ende, la disponibilidad es muy alta de estas máquinas. Si yo tuviera un grupo electrógeno, el grupo electrógeno tengo que pararlo completamente, no puedo entregar nada de energía, y además ellos tienen cambio de aceites, cambio de refrigerante, las paradas pueden ser cada 1200 horas, y tengo que tener de pronto medio día el grupo electrógeno, con lo cual se producen, digamos, problemas de disponibilidad, ¿no? Tengo que hacer paradas de planta en el caso de una planta industrial. O sea, esa es una de las ventajas que tienen las microturbinas, ¿no? Acá ya estamos hablando de trigeneración, habíamos hablado de cogeneración, pero en trigeneración, ustedes pueden ver que yo llevo los gases de escape al chile de absorción, obtengo agua helada con el chile de absorción y además puedo los gases de escape que ya salen, obviamente han entregado bastante calor al chile, pero salen con una menor temperatura, se los puede llevar a un recuperador de calor y calentar agua. Entonces yo ahora tengo también agua caliente. Seguramente no voy a tener agua caliente a 90 grados centígrados, pero puedo tener agua caliente a 45 grados centígrados, a 50 grados centígrados, y poderse utilizar en algún otro proceso, ¿no? Entonces ahí ya hablamos de trigeneración, ahora hay hasta tetrageneración, pero de eso no vamos a hablar en este momento al menos. Acá hay otra aplicación de un hotel, en lo que es agua helada y agua caliente, ¿no? Con trigeneración. Y esta acá es una aplicación con biogás, ¿no? Miguel mencionó que estos equipos funcionan con combustibles gaseosos y combustibles líquidos. No funcionan con combustibles sólidos. Vi una pregunta, me estoy adelantando, contestándola. Pero lo que pueden ver es que también funcionan con biogás, ¿sí? Entonces se puede trabajar en plantas de tratamiento de agua, ¿no? Donde se utilizan biodigestores. En algunos casos, justamente hoy día estábamos conversando con un cliente interesado, ¿no? Porque se está produciendo gas en biodigestores, biogás, y se está quemando, ¿no? Porque todavía pues, no hay o la conciencia o realmente no hay el conocimiento pues, de que se puede aprovechar ese biogás, que sale muy baja presión, ¿no? Por supuesto hay que hacer una inversión en equipos, pero digamos que se puede producir energía eléctrica con un gas
y digamos, de alguna manera es gratis, ¿no? Que realmente no es gratis, pero finalmente en este caso lo estoy quemando, lo estoy botando al ambiente, mejor sería utilizarlo para producir energía eléctrica. Esto de aquí también pues, se puede utilizar en plantas de aguas residuales municipales. Aquí hay justamente un ejemplo en Brasil y hay algunos ejemplos en Estados Unidos. Y esto de aquí es un ejemplo de una cervecera de Ambev en Brasil. Ellos tendrán quizás un año, año y medio con este proyecto y se está implementando poco a poco en algunas de sus sedes. Ellos tienen, típicamente toda cervecera tiene una planta de tratamiento de agua, ¿no? Y con los desechos se puede producir biogás y ese biogás aprovecharlo para generar energía eléctrica. Se genera energía eléctrica para la planta y además queda calor residual que se puede aprovechar en algún proceso, ¿no? Ya sea calentamiento de agua o ya sea, en vez de utilizar un chiller eléctrico, pues se utiliza un chiller de absorción. Hay diferentes maneras de aprovechar estas energías residuales en estos equipos, ¿no? Esta aquí es una planta de extracción de aceite de palma. Ahí pueden ver ustedes en la parte de abajo, ¿no?, la foto donde está la persona, y esto es el biodigestor, ¿no? Esta planta está utilizando este biogás para producir energía eléctrica y el calor residual se puede inyectar de nuevo al biodigestor, ya que mientras más caliente el proceso dentro del biodigestor, se produce aún más biogás. O sea que se utiliza el calor para calentar y generar más biogás. Y por ende, si tengo más biogás, puedo producir más energía eléctrica. Y bueno, hasta aquí llevaron los ejemplos. Ahora pues quedamos disponibles para las preguntas que tengan. Galo, muchas gracias por la presentación. La verdad es que he estado muy atento. No te he querido interrumpir, justo ya estamos en el límite del tiempo, así que te he dejado continuar hasta el último para que puedas presentar toda la información que nos tenías por mostrar en el día de hoy. Así que, pues bueno, yo básicamente quiero hacer un par de comentarios sobre lo primero que por ahí habló Miguel. La verdad, he tenido la oportunidad de poder estar presente en el funcionamiento de una, no voy a decir las marcas, ¿sí? por no mencionar nombres, pero en ruido que genera para realizar su funcionamiento, la verdad es que en el video que has presentado se queda muy corto, en realidad. El ruido que genera es abrumador, hasta llegamos a un punto de insoportable. Tanto es así que hasta para operarlo tienes que ponerte tu tapa oídos, ¿no? Y aparte tu tapa orejas, que te protejan, ¿no? Unos en chupón y otros aquí en base, para que te puedas proteger, porque en realidad es muy excesivo el ruido que generan estos tipos de equipos, que no voy a decir el nombre, por no hacerle ningún tipo de publicidad, pero la diferencia entre el ruido, el impacto ambiental que generan esos equipos versus a las tecnologías que nos has presentado es casi imperceptible. O sea, me parece genial esa parte de la tecnología que están presentando el día de hoy. Y otra cosa que de pronto por ahí, Galo, me gustaría que me refuerces. No sé si entendí mal, pero creo que llegué a comprender que los equipos no necesitan lubricación, o sea, no necesitan ningún tipo de aceite. ¿Cómo trabajan eso? No sé si me puedes reforzar eso, por favor. Sí, a ver, te comento un poquito, hay algo que no quiero olvidarme y lo voy a decir antes. Estamos hablando de los grupos electrógenos, pero, no todo es negativo, ¿no? Una de las cosas que hay que tener y decirlo claramente es que un grupo electrógeno a gas natural puede tener una eficiencia del 40%, ¿no?, versus una microturbina que tiene únicamente 33% de eficiencia eléctrica, ¿no? Entonces, si tú me preguntas si yo solo voy a autogenerar
mi energía eléctrica, definitivamente la microturbina quizás no sería la mejor idea, ¿no? Lo ideal pues, de la microturbina es poder aprovechar los gases de escape, ¿no? Y respecto a tu pregunta, Jason, sí, a ver, estamos hablando, lo mostró Miguel, ¿no? Una de las tecnologías principales de Capstone y por la cual tienen una patente es que como tienen un solo una sola parte en movimiento, perdón, que es el rotor, ese rotor lo suspenden en un cojinete de aire y por ende al usar aire, ¿no? Porque no ocurre roce de metales, o sea, está flotando el rotor en aire, evitas todo el tema de lubricación, ¿no? No solo que te evitas el tema de lubricación, lo mencionaban en uno de los videos, reduces 15% el peso de la máquina porque ya no tienes que tener pues, tu bomba de lubricación, tu sistema de lubricación, y también digamos que se reduce lo que es la pérdida de calor, ¿no? Lo otro que tienes adicional es que no hay enfriamiento por agua, ¿no? Entonces no tienes que estar preocupado de que tenga agua el sistema, de cambiar el refrigerante, ¿no? Eso es una de las principales cosas y así lo diseñó Capstone 20 años atrás. Su idea era tener un equipo que tuviera un mantenimiento mínimo, ¿no? Y arrancó todo, más que nada, centrándose en oil and gas. O sea, así arranca Capstone, pensando en poner estas máquinas en lugares remotos donde había todos estos problemas pues, de facilidades, ¿no? Y donde típicamente pues, estamos hablando de Estados Unidos hace 20 años, año 2000, ya el tema medioambiental pues, ya era algo en lo que había preocupación, ¿no? Entonces, reduces mantenimiento y además reduces al mínimo lo que es contaminación y aumentas la disponibilidad de las máquinas. Genial, Galo. Muchas gracias por complementar esta pregunta. Te agradezco. Así que ahora voy a pasar a leerles todas las preguntas que han hecho. La verdad es que son bastantes. Espero que puedan tener tiempo, si están con tiempo todavía para poder responder todas las preguntas. Espero que sí, por favor. Así que yo voy haciendo las preguntas y ustedes determinan quién las responde, ¿correcto? Muy bien, entonces primero tenemos una pregunta de parte de Emilio Grandi. Nos pregunta, ¿el dato de generación menos emisiones que la red es válido para Perú o se hace en base a algún país de referencia? Y a ver, yo te contesto eso. Estamos hablando de que digamos, en Perú y ya desde hace algunos años tenemos energía eléctrica generada con gas natural en plantas térmicas, ¿no? Y digamos que la eficiencia es similar en todos lados. Entonces, estamos hablando de que tenemos un ciclo combinado, ¿no? En el cual generamos energía eléctrica en una turbina a gas y los gases excedentes se los lleva a un recuperador de calor donde se produce vapor y ese vapor se lo lleva a una turbina de vapor para generar otro tanto más de energía eléctrica. Entonces, los datos son bastante similares, ya sea en el Perú o en cualquier país, si es que hablamos de energía térmica, ¿no? O sea, o de termoeléctricas, ¿sí? Que es en lo que nos estamos centrando ahorita. Entonces, más o menos, lo que te dicen es esa energía eléctrica, te voy a decir un número, de pronto estamos hablando de 40% de eficiencia, ¿no? Pero tú esa energía eléctrica tienes que llevarla a través de las líneas eléctricas, ¿no? Y tienes también una pérdida en la transmisión de la energía eléctrica por los cables, ¿no? Tienes esa pérdida, tienes un calor que se está enviando, o sea, no todo el calor lo puedes aprovechar, ¿no?
Siempre va a haber calor que se va por la chimenea hacia el ambiente y, como te decía, hay pérdida en las líneas eléctricas. Entonces, es bastante similar en todos los países, y esa es la comparación que se hace siempre con la generación distribuida, ¿no? O sea, si tú en tu planta industrial produces la energía eléctrica y aprovechas el calor en los diferentes procesos, pero hasta el final, ¿no? con trigeneración inclusive, y ya no hay líneas eléctricas por las cuales tenga que transmitirse la energía, entonces ya no hay pérdida en las líneas, es la manera en la que se aprovecha mejor lo que es el combustible, ¿no? Hay una mayor eficiencia, se reduce la huella de carbono, ¿sí? Entonces esa es la mejor vía realmente, y si uno ve Europa, pues se encuentra que por todos lados hay este tipo de proyecto implementado, ¿no? Muy bien, Galo, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Emilio Grandi González. Nos dice, buenas noches. ¿Qué sucede si una de las 5 turbinas deja de operar? Sí, lo mencioné hace un rato, ¿no? Nos quedamos con la C1000, que es la máquina que tiene 5 microturbinas de 200 kilowatts. Las 5 turbinas son independientes, tienen un controlador que las hace funcionar en sincronía. Pero como les mencionaba, cuando toca hacer un mantenimiento preventivo y la tengo que parar para cambiar filtros de aire, yo solo tengo que sacar de línea a una de las microturbinas para darle mantenimiento, mientras las otras 4 están entregando la energía eléctrica a la carga, ¿no? O a la planta, o al edificio, o lo que sea. Entonces, genial. No hay ningún problema y puede dejar de operar. Estas máquinas, como yo les decía, el controlador... si es que yo no tengo una carga de 1000 kilowatts, sino que tengo una carga de 900 kilowatts, 800 kilowatts, también hace una secuencia con las microturbinas para que todas trabajen en el mismo porcentaje, digamos, anualmente, ¿no? Entonces no es que tengo unas que se desgastan más que otras. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Emilio Grandi González. ¿Puede operar con almacenamiento de energía en baterías en paralelo a la carga? Sí, definitivamente podría hacerlo. Justamente estamos viendo ahorita con un cliente del sector oil and gas que quiere evitar los problemas que tiene porque maneja motores y a veces arrancan todos los motores juntos. No trabajan con variadores de velocidad o arrancadores de estado sólido, entonces... La carga cuando arrancan estos motores pues es muy grande y puede darles problemas a las microturbinas. Entonces estamos justamente viendo un tema de tener baterías en paralelo para que pueda ayudar con estos picos, ¿no? No es muy usual, por ejemplo, en la industria, porque no es pues como un sistema fotovoltaico que tiene solo energía solar de día y en la noche pues puedes aprovechar las baterías, o un sistema eólico, ¿no? Donde de pronto cuando no hay viento suficiente puedes tener baterías que te ayuden a pasar a seguir entregando energía en ese momento en el que no hay viento suficiente, ¿no? Correcto. Tenemos una pregunta de Luis Cairampoma. Nos pregunta, ¿cuál es el estimado de inversión por dólares por kilowatts instalado, y cuál es la eficiencia de una turbina de 200 kilowatts? ¿Cuántos kilowatts hora de combustible se convierte en kilowatts horas de electricidad? Les mencionaba justamente pues que la inversión menor, cuando yo hablo de cogeneración aprovechando los gases calientes de escape en un secador, puede andar entre $1,300 y $1,800 por kilowatt, ¿no? Por kilowatt instalado. Si uno se pone a pensar únicamente y lo comparas con el costo de un grupo electrógeno, pues el grupo electrógeno no tiene todo lo que puede tener una microturbina, como lo mostró Miguel en su presentación, ¿no? El grupo electrógeno en algunos casos tienes que encabinarlo, tú mencionaste el ruido. Al grupo electrógeno tienes que ponerle un tablero de sincronía, ¿no? Al grupo electrógeno, quizás no en el Perú, pero aunque debería ser así,
si en Estados Unidos tienes que ponerle un sistema para reducir contaminación, ¿no?, por los gases. Y si tú comienzas a sumar todos esos accesorios que hay que poner al lado, además del grupo electrógeno, hay que anclarlo. La microturbina no necesita anclarse, la microturbina no necesita una losa, puede estar en un piso bien compactado y sin anclaje, porque justamente como son equipos rotativos, no, digamos, no se van a desplazar, ¿no?, como sí puede ocurrir con un grupo electrógeno. Entonces, cuando uno suma todo eso, se da cuenta pues que la inversión en la microturbina no es tan alta como uno se puede imaginar, ¿no? Y de ahí sobre la otra pregunta de la eficiencia de la turbina de 200 kilowatts, desde la C200 y obviamente hasta la C1000, porque está compuesto por 5 C200, la eficiencia, como lo mencioné, es del 33%, si es que hablamos de eficiencia eléctrica, ¿no? Eso quiere decir que el otro 66% lo tengo en energía térmica, y por eso les mencionaba pues que hay que aprovechar, ¿no? O el ideal. Correcto. Tenemos una pregunta de Adán Paredes. ¿Cuál es el costo de operación y mantenimiento respecto a la inversión? A ver, vamos a hablar del costo de mantenimiento y del costo de combustible, ¿no? El costo de mantenimiento con ese plan de protección que mostró Miguel oscila alrededor de $15 por megawatt hora, ¿no? Estamos hablando que, bueno, ustedes ya vieron, el mantenimiento es bastante bajo, ¿no? Entonces es uno de los costos de mantenimiento más bajos que hay en estas tecnologías, ¿no?, de cogeneración. Y nosotros, pues, con los diferentes clientes con los que hemos trabajado y los estudios que hemos estado haciendo, si es que utilizamos gas natural de cálida, que hay que recordar que para autogenerar o cogenerar el gas de cálida tiene un menor costo que el gas industrial, más o menos tiene un costo de $45 el megawatt hora. O sea que si yo sumo los $45 más los $15, tengo $60 por megawatt hora de costo operativo, digamos, ¿no? Listo, Galo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Aníbal Rafael. ¿Cuánto es la presión de entrada del combustible? En este caso, de pronto se referirá a gas natural y GLP. Sí, la presión mínima requerida del gas natural o del GLP a la entrada de la microturbina es de 5 bar. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, si es que hablamos de nuevo de cálida, hay que poner un booster, ¿no?, para elevar la presión del gas que entrega cálida, ya que por regulación no puede tener mucha presión, y llevar pues este gas a la presión que se requiere, ¿no?, 5 bar. Eso obviamente incrementa un poco el costo de inversión, pero pues es parte de la tecnología, ¿no?, que requiere esa presión mayor. Un grupo de electrógeno, para que ustedes tengan una idea, requiere bastante menos presión que esa. Bien, tenemos un comentario de Edgar León. Necesito mostrar una tecnología para la ciudad de Purus, provincia de Ucayali. Esta es una zona muy remota de la selva con más o menos 350 casas. Existe abundante biomasa en dicha zona. La energía convencional no llega. Bueno, creo que dentro de la presentación de Galo nos ha mostrado que sí es posible poder utilizar las microturbinas con biogás, ¿no? O sea, podría ser viable en esta zona, que es un poco remota, poder trabajar con estos equipos. ¿O hay alguna dificultad, Galo, tal vez, para poder llevar esta tecnología hacia esa zona, que es un poco aislada? No, ninguna. Como yo te comentaba, las microturbinas, tenemos algunas microturbinas trabajando en el sector oil and gas, conectadas a los ductos de gas de camisea,
son zonas remotas, ¿no? En algunos casos se puede monitorear esas máquinas utilizando internet satelital, o sea, inclusive para el tema de mantenimiento no representa un problema, ¿no? Mantenimiento, monitoreo, pueden estar solas inclusive las máquinas. Pero en este caso se habla de abundante biomasa, ¿no? Entonces habría que hacer un trabajo previo, ¿no? Como estas máquinas trabajan únicamente con combustibles gaseosos y combustibles líquidos, necesitaríamos biogás y entonces esa biomasa habría que convertirla en biogás, ¿no? Ya hay un proceso previo. Listo. Por aquí Emilio Grandi González nos pregunta, ¿se selecciona el equipo en base al consumo eléctrico o en base al calorífico? Yo les diría que lo ideal, ¿no?, para que la inversión se pueda pagar lo más pronto es seleccionarlo en base a la energía térmica requerida, o sea, al consumo calórico, calorífico, ¿no? Según el calor que yo voy a necesitar, determino si la microturbina que entregue ese calor, la cantidad de energía eléctrica que me va a entregar, se va a poder utilizar en la planta, ¿no? Porque ocurre que dependiendo del proceso, a veces son mucho más intensivos en energía térmica y en otros son mucho más intensivos en energía eléctrica, ¿no? Entonces, si es que yo me enfoco en la energía eléctrica y produzco toda la energía eléctrica que necesita la planta, pero la energía térmica no la voy a aprovechar porque no hay requerimiento de energía térmica, entonces mi retorno de la inversión se irá para 7 años, 8 años. Si por el contrario, yo tengo un cliente que es muy intensivo en energía térmica, y me doy cuenta pues que la energía eléctrica que yo produzca para tener esa energía térmica va a ser demasiada, ¿no? En otros países yo puedo inyectar la energía eléctrica a la red, pero todavía estamos bien lejos en Perú de poder, o sea, realmente se puede inyectar, la cuestión es que voy a perder eso porque nadie me va a pagar esa energía eléctrica que yo integro a la red, no voy a poder cobrar. Entonces, como por ahora no se puede hacer eso, realmente no tendría sentido yo tener una máquina muy grande, ¿no?, para reinyectar el excedente. La energía térmica, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahí? Pues se hace algo parcial, ¿no? Puedo entregar yo de pronto la mitad de la energía térmica que necesita el usuario porque voy a producir una cantidad de energía eléctrica que sí van a consumir, ¿no? Entonces, esa es una de las bondades que tienen estos equipos o estas microturbinas, porque lo hemos dicho en algunas ocasiones, son modulares, son escalables, y eso me lleva a que yo pueda trabajar parcialmente, ¿no? Inclusive en una planta industrial, yo puedo tener una planta industrial muy grande, puedo tener, por ejemplo, microturbinas C65 ubicadas en diferentes lugares de la planta, entregando específicamente el calor necesario para un proceso e inyectando a la red de la planta la energía eléctrica, ¿no? Entonces, no necesito que estén juntas, no necesito tener una máquina muy grande, y puedo ir poco a poco escalando, ¿no?, según las necesidades del usuario. Muy bien. Por acá tenemos una pregunta de Johnny Vega Arenaza, que nos dice, para una industria aislada del sistema interconectado, ¿cómo consideran el respaldo para la continuidad del servicio? Típicamente, de nuevo, ¿no? O sea, yo puedo trabajar aislado de la red en una planta industrial, pero si es que solo necesito energía eléctrica, quizás la microturbina no sea el ideal, ¿no? ¿Y qué puedo yo tener? Por ejemplo, ¿qué tienen clientes nuestros? De pronto, los clientes que están en los de Oil and Gas
hay algunos que comenzaron a probar la tecnología de las microturbinas, entonces dijeron, bueno, vamos a poner una microturbina C65 y al lado voy a poner un grupo electrógeno. Entonces el grupo electrógeno es backup de la microturbina C65. Las microturbinas están hechas, no lo hemos dicho, pero están hechas para trabajar 24 horas al día, 7 días de la semana, ¿no? Yo siempre digo que es vital que trabajen sin parar. O sea, cuando hablamos de una planta industrial que solo trabaja 5 días a la semana y solo 8 horas al día, nos olvidamos, ¿no? Esa no es la idea. Tiene que ser una planta que trabaje las 24 horas del día y que no pare nunca, ¿no? Que esté 365 días del año funcionando. Así es como se rentabiliza mejor esa inversión, ¿no? Como el tiempo de retorno se minimiza, ¿sí? Entonces, en este caso, como les digo, puedes tener un grupo electrógeno al lado de tu microturbina, pero digamos ya después de un tiempo uno se da cuenta, pues no, si la microturbina tiene una alta disponibilidad, de pronto el grupo electrógeno finalmente no se necesita, ¿no? O tienes uno más pequeño para cargas críticas. Muy bien, Galo, muchas gracias. Tenemos ya las dos últimas preguntas. Disculpe, creo que han sido bastante las preguntas porque creo que ha estado muy interesante. Una pregunta más de Luis Cairampoma. Nos pregunta, ¿cuándo se emplea combustible de biogás, ¿este requiere algún tratamiento previo por la calidad? ¿Hay una calidad mínima requerida del biogás? Sí. Justamente, una de las cosas que nosotros hacemos es pedir a los usuarios un análisis cromatográfico del biogás para determinar si tiene, digamos, la energía química suficiente para que funcione la microturbina, determinar la humedad de este gas. Justamente hoy día también conversábamos con una persona interesada y hablábamos de el H2S, ¿no? El biogás tiene azufre, ¿no? Es parte de sus componentes, pero eso, por ejemplo, es uno de las grandes cosas que tiene la microturbina, ¿no? Que soporta hasta 5.000 partes por millón de H2S, perdón. Y eso es algo que, por ejemplo, no tiene un grupo electrógeno y tienes que tratar el biogás para poderlo meter al grupo electrógeno. Entonces, si bien el H2S no es necesario tratarlo mucho para llevarlo a la microturbina, sí el tema de humedad, ¿no? Porque el gas tiene que ser seco, definitivamente. Entonces, hay que tratarlo. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros pues, no solo suplimos la microturbina, ¿no? Los clientes buscan una solución. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con ese análisis cromatográfico, determinar el tipo de tratamiento que requiere ese biogás y nosotros suplimos el sistema necesario para tratar el biogás y además el compresor de gas para elevar la presión, como les mencioné, hasta 5 bar. Muy bien. Tenemos una pregunta de Víctor Delgado. Nos dice, ¿es recomendable esta tecnología para empresas que distribuyen gas natural? ¿O sería, como mencionaban, no tan provechoso si no se usa en su totalidad, como en trigeneración, tetra o pentageneración? Sí, a ver, no estoy seguro de entender bien la pregunta, pero definitivamente, vamos a hablar de en Lima, Cálida, y en Ica, con tu gas, las dos ofrecen gas natural a un menor costo, ¿no? Para autogeneración o para cogeneración, ¿sí? Si es que uno puede, o sea, si tienes esa disponibilidad de ese gas, ¿no? Hacer cogeneración y aprovechar el 100% de los gases residuales en algún proceso térmico, además de generar energía eléctrica para la planta o para el hotel o para el edificio, qué sé yo, es muy provechoso, o sea, solo con cogeneración. Ya si vamos a trigeneración, ya estamos hablando pues de otros niveles de eficiencia, pero pues que conllevan otro nivel de inversión también. Muy bien. Tenemos una pregunta de Eduardo Cisneros. Nos dice, ¿este tipo de microturbinas
puede asociarse con sistemas fotovoltaicos para una planta híbrida y complementar la entrega de energía al sistema, en nuestro caso el CEIN, ¿qué haríamos con el porcentaje mínimo de gases para completar la eficiencia compartida en dicho sistema híbrido? Si podrías de pronto explicarnos este tema. Sí, a ver, se usan, ¿no? Tenemos algunos reportes de sistemas híbridos, ¿no? En Europa más que nada, y en zonas donde pues la radiación solar no es igual en todo el año, ¿no? Digamos que dependiendo del mes del año, dependiendo de la estación del año, puede bajar el nivel de generación eléctrica con los sistemas fotovoltaicos, entonces se utiliza la microturbina. Pero ahí estamos hablando de generación eléctrica pura, ¿no? O sea, definitivamente el calor puede perderse, pero depende. O sea, si hablamos de un hotel, por ejemplo, en Chile hay hoteles que están en zonas de nieve, ¿no? Se utilizan únicamente en los meses de nieve, ¿no? Son resorts de esquí. Entonces ellos tienen sistemas fotovoltaicos y tienen la microturbina. Las microturbinas generan energía eléctrica, pero además están produciendo agua caliente para las piscinas, para jacuzzi, para el agua de los baños, ¿no? Entonces son sistemas que se complementan, ¿no? Y por último, suponen un backup, o de pronto hay momentos en el día donde hay mayores consumos, ¿no? Y seguramente ahí hasta se puede también poner baterías. O sea, ya estamos hablando de sistemas en el que uno analiza y se dan temas especiales, ¿no? Dependiendo de las cargas, dependiendo de los horarios, dependiendo de la zona geográfica. Y entonces, muy posiblemente se puede utilizar varios sistemas de generación eléctrica en un mismo proceso, en una misma aplicación. Correcto. Tenemos dos últimas preguntas de nuestro canal de YouTube, de las personas que están viendo esta conferencia en vivo, así que las voy a resumir para poder brindárselas. Nos preguntan Ricardo Leónidas Santillán. Primero, si es que ¿hay la disponibilidad de estos equipos en el Perú, si lo están comercializando? Y segundo, si es posible que dentro de la propuesta que ustedes brindan de sus equipos puedan indicar el ahorro que se obtiene en la instalación, de tal manera que pueda calcular el BAN y el TIR por el proyecto. Te respondo rapidísimo, ¿no? Sí, definitivamente nosotros ya tenemos 2 años promoviendo y comercializando estos equipos y dando servicio. Y definitivamente ya, digamos, en estas épocas es imposible vender un equipo o un sistema que representa una inversión considerable sin poder hacer un análisis financiero adecuado, ¿no? Entonces, definitivamente parte de lo que nosotros hacemos cuando conversamos con los clientes o los usuarios es analizar sus procesos, sus necesidades eléctricas, térmicas, sus costos de combustible, sus costos de energía eléctrica, y según eso pues le damos un estimado de tiempo de retorno de inversión, un BAN y un TIR, ¿no? En base a eso justamente es que te comentaba que generación eléctrica pura no va, porque el tiempo de retorno a la inversión pues es larguísimo, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, la energía eléctrica en Lima y en el Perú en general es, digamos, muy poco costosa, ¿no? O sea, es uno de los menores costos en la región y en el mundo, ¿no? Con lo cual la cogeneración, digamos, el tiempo de retorno de la inversión en estos sistemas es un poquito largo, ¿no? Porque obviamente
hay que hacer la comparación con la energía eléctrica de la red, ¿no? Y tenemos que en este momento en que hay una alta disponibilidad de energía, ¿no? Los costos son bastante bajos, pero se tiene claro que de aquí a unos años en que la demanda crezca, si es que no hay los suficientes proyectos de energía termoeléctrica o de energía hidráulica, ¿no? o eólica u otro, ¿no? Energía renovable, va a haber poca disponibilidad, poca oferta, mucha demanda y los costos de eléctricos van a crecer y por ende ya pues Vantir y tiempo de retorno de inversión van a cambiar, ¿no? Así que sí, contestando la pregunta que ya me alargué, definitivamente es parte de lo que nosotros hacemos en nuestro proceso de comercialización. Muy bien. Y la última pregunta, Galo, ya para dejarlos descansar, nos preguntan en el canal de YouTube, Carlos Tanaka, ¿cuál es el número de metano mínimo exigido por los equipos? Si yo no me equivoco, es 60% mínimo, ¿no? Como mínimo. Pero digamos que no es una cifra con la que trabajo muy seguido y con la que estoy tan familiarizado, así que de pronto no estoy tan seguro, ¿no? Pero al final les vamos a dejar nuestros datos, ¿no? Y ahí nos pueden contactar y seguramente puedo darle más información, y no solo metano, sino digamos, sobre los otros niveles de otra parte de los componentes químicos, ¿no? Aceptables por la microturbina. Correcto. Bueno, esas han sido todas las preguntas que nos han hecho. La verdad, les agradezco bastante por darse el tiempo de poder brindarnos las respuestas a cada una de estas preguntas que nos han formulado. Así que les doy las gracias nuevamente y no sé si es que de pronto tienen algo, algunas palabras finales ya como para terminar. La verdad es que nos hemos extendido bastante, pero ha estado muy interesante la información que han brindado. No sé si empezamos por Miguel. Bueno, Jason, no, gracias por ahí por la oportunidad de promover la tecnología, que es relativamente nueva aquí en el Perú, y por ahí eso, ¿no? Luego yo quería luego dejarles ahí mis datos, por ahí lo voy a compartir. Por supuesto. Nosotros vamos a compartir sus datos en nuestras redes sociales también. Al final voy a dejar proyectada ahí la imagen, creo que habías puesto de la presentación, para que puedan copiar tus correos y números de contacto que creas conveniente. Te agradezco mucho, Jason. Bueno, yo también por mi parte agradecerles, ¿no? Agradecerles su tiempo, espero no haber sido muy aburrido. Pueden contactarnos usando los datos pues, que les va a pasar Miguel, Jason. Encantados de conversar con todos, de ver los proyectos que tengan, así sea algo pequeño. Nosotros siempre comentamos que esta tecnología de microturbinas, pues, a diferencia de pronto de los grupos de electrógenos, también es para pequeñas industrias, ¿no? Hay mucha gente que cuando conversamos piensan que la cogeneración es para 2 mega, 3 mega, 4 mega, ¿no? Y nosotros le decimos que no, que desde, puede ser inclusive 65 kilowatts, ya pueden ellos hacer cogeneración, ¿no? Entonces es pequeña industria, inclusive para procesos muy, muy puntuales, ¿no? Y como les digo, encantados de conversar sobre el tema, ¿no? Te agradezco también a ti, Jason. Una de las cosas que nosotros más buscamos es que, digamos, el gobierno, el Estado se preocupe por regular estos temas y además fomentarlos, ¿no? Pues, haciendo alusión justamente de todos los proyectos que mostrábamos. Y ese es uno de los motivos por los cuales se pueden ver bastantes estos proyectos en ese país, es que existen muchos beneficios tributarios para quienes compren equipos para hacer cogeneración, ¿no?
De los pocos que te puedo mencionar, no pagan IGB por los equipos. Por ejemplo, puedes depreciar absolutamente, no es depreciar la palabra, perdón, puedes deducir de impuesto absolutamente todo el gasto realizado, no lo tienes que hacer en 10 años, o sea que es una depreciación acelerada, si lo queremos llamar así, ¿no? Desde un punto de vista tributario. Y si es que uno lo lleva al tema financiero, hacer estas corridas para sacar van, TIR y payback, pues realmente pesa bastante todo ese tema, ¿no? Y luego está pues el tema financiero, que hay apoyo de entidades gubernamentales que financian también estos proyectos, ¿no? Entonces eso es parte de lo que se necesita en el país, ¿no? Para fomentar este tipo de tecnología. Por ese motivo te agradezco también, Jason, de poder llegar pues a más personas y a más sectores. No, yo soy el más agradecido con esto. En realidad, una vez más, les agradezco un montón por darse el tiempo. Me habíamos quedado que tal vez iba a ser la presentación de una hora, pero ya casi nos vamos para las 2 horas de presentación y creo yo que ha sido más que todo porque está muy interesante la propuesta en tecnología que nos están dando a conocer el día de hoy. Muchas gracias, Galo. Muchas gracias, Miguel, por darse el tiempo. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, que se han dado el tiempo para poder participar a través de esta transmisión por Zoom, y a todas las personas que nos están viendo por el canal de YouTube. Muchísimas gracias. No me quiero despedir sin antes hacerles recordar que la semana que viene, el día jueves 9 de este mes, a las 7 de la noche nuevamente, tenemos otra conferencia más acerca de diseños, criterios básicos de diseño para instalaciones industriales. Así que no se pierdan también esta conferencia, ya tienen el link de registro para que puedan participar de esta conferencia en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Tech Energy, o en LinkedIn, donde van a encontrar el enlace para que puedan participar. Así que, por favor, compartan la información, únanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, síganos en LinkedIn, síganos en Facebook e Instagram, y de esa manera me van a poder ayudar a que sigamos generando mayor contenido de valor para ustedes y les sigamos brindando mayor información acerca de la industria energética. Así que eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevamente, Miguel, Galo, por toda la información que nos han brindado. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Jason. Gracias a todos. Miguel, por favor, compártenos tus datos para que las personas que quieran contactarlos puedan tomar su información. Muchas gracias a todas las personas que han participado el día de hoy y han enriquecido la presentación con todas sus preguntas. Aquí tienen los datos de Microturbinas Capstone, los datos de Miguel Suárez, que es el representante, tiene su número de celular y su correo para que se puedan poner en contacto con ellos, quienes son los representantes de esta marca y esta nueva tecnología que es muy eficiente y escalable. Así que muchas gracias a todos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego. Chao a todos.